Señorías, he recibido escrito del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista comunicando que la pregunta siguiente va a ser formulada por la señora Menéndez y, por tanto, para la formulación de la pregunta al señor presidente tiene la palabra la señora Menéndez del Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señor Echeverría. ¿Tiene previsto paralizar el proceso de privatización de la actividad sanitaria de diversos centros sanitarios contenido en la Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para el año 2013? Muchas gracias, señora Menéndez. Tiene la palabra, señor presidente. Gracias, señor presidente. Señoría, no tengo previsto. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra la señora Menéndez. Señor González, más de 1 millón de firmas, más de 900.000 votos en defensa de la sanidad pública y contra la privatización, fruto de la consulta ciudadana que se registrarán próximamente en esta Asamblea. La continua movilización de médicos, enfermeros, personal sanitario, pacientes, en definitiva, ciudadanía cívica en defensa de lo que es de todos y de todas. Un recurso admitido a trámite por el Tribunal Constitucional contra la privatización. Un recurso contencioso administrativo contra un proceso plagado de irregularidades en los pliegos de condiciones. Porque no estamos ante un concurso, señor González, estamos ante un reparto. No solo están privatizando nuestros hospitales, sino la caja sanitaria. Es una privatización totalmente ilegítima. Su negocio consiste en disminuir costes sin importar la pérdida de calidad en la atención a nuestra salud. Los profesionales han dejado constancia por carta que esta privatización, lejos de ahorrar, supondrá un gasto extraordinario de 136 millones de euros. Para empezar, porque en esa realidad virtual de la facturación intercentros se produce una entrega a cuenta de 282 millones de euros que liquidarán las empresas en el año siguiente. Esta privatización implica duplicar gastos y regalar dinero a empresarios que nada arriesgan en esta operación, convertir un experimento de pseudocontabilidad simulada en pagos de dinero real de todos los ciudadanos a estos empresarios. Es un escándalo que raya en la prevaricación y en el fraude a la hacienda pública. Privatizar estos 6 hospitales es un disparate sanitario y económico. Privatizan no solo la gestión de 6 hospitales, que también. Lo que de verdad privatizan es la gestión de todo el presupuesto sanitario. Dan al empresario 2 negocios, olvidando que nuestra salud no se vende. La gestión del hospital y la intermediación financiera vulneran derechos básicos de ciudadanía, de igualdad, de protección social. Subcontratan al empresario el aseguramiento sanitario público, rompiendo así los preceptos legales e incurriendo, por cierto, en algún caso, en conflicto de intereses. Mire, señor González, en estos días se ha hablado aquí mucho de cortesía. Yo he podido seguirles desde mi extrañamiento decretado por el Partido Popular a través de Internet. Señorías, no puedo por favor finalizar esta intervención sin aclarar por mi parte que para mí la cortesía es el respeto a la ciudadanía, al bien común y al interés general. Para ustedes, según sus propias declaraciones, señor González, los regalos que recibió por parte de la trama señoría, corrupta por eran mera cortesía. Señoría, la llamo. Aténgase pues a la cuestión. Aténgase a la cuestión. Pues eso, señor González, que no somos lo mismo. Y a lo mejor es por ello por lo que el señor Echeverría no nos trata por igual. Cortesía para señoría, mí es no mentir en sede parlamentaria. Tiempo. Cortesía, respeto, solidaridad y respetar luego el vaya interés terminando, general señoría. Y la Constitución española. Señora muchas, Méndez, gracias. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Señorías, por favor. Señorías, por favor.